importante del eje es el lanzamiento del programa y que el municipio junto a la UNAS, junto a todos ustedes, los emprendedores de nuestra región, se puedan comprometer a un futuro mejor y usar las herramientas que tenemos nosotros y privilegiar, ¿sí?, siempre ver algún punto positivo para poder encarar ese punto y poder hacer el mañana mejor. El oficio nuestro es justamente ese mundo. Es el mundo del intercambio de conocimiento, es el mundo de la difusión del conocimiento y es el mundo de creación, que no tiene que ser la ciencia pura, la ciencia lejana, sino muchísimas veces pequeñas mejoras que significan muchísimas veces grandes mejoras en la sociedad y en la vida de todos nosotros. Un programa que pretende fomentar, desarrollar y potenciar el emprendedorismo en todas las personas que tengan alguna inquietud respecto a la posibilidad de alguna innovación o algún proyecto productivo. Y por otro lado, conseguir las herramientas que nos posibiliten alcanzar esos objetivos. ¿Qué está haciendo la universidad hoy? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Industria? Generando herramientas. ¿Esto es todo? No. Falta el brillo que le puede dar el emprendedor. Falta la creencia de esos objetivos de alcanzar el propio emprendedor. El entusiasmo, la mística, el coraje, todo lo que tiene que tener alguien para poder alcanzar un objetivo. Si yo le pongo fuerza, le pongo ganas, voy a avanzar. Entonces, avancemos en lo que tengamos que avanzar.